metatarso aducto. Es una deformidad del pie. Los huesos de la mitad frontal del pie se doblan o giran hacia el lado del dedo gordo del pie. Causa. Se cree que el metatarso aducto es causado por la posición del bebé dentro del útero. Los riesgos pueden incluir: las nalgas del bebé apuntaban hacia abajo en el útero. Se llama posición de nalgas. La madre tuvo una afección denominada oligohidramnios, por lo cual no produjo suficiente líquido amniótico. También puede haber antecedentes familiares de la afección. El metatarso aducto es un problema bastante común. Es una de las razones por las cuales las personas presentan pies en rotación interna. Pies en rotación interna. Los recién nacidos con metatarso aducto también pueden tener un problema llamado displasia del desarrollo de la cadera, lo que permite que el fémur se salga del acetábulo. En cuanto a los síntomas, la parte frontal del pie está doblada o en ángulo hacia la mitad del pie. La parte posterior del pie y el tobillo son normales. Aproximadamente la mitad de los niños con metatarso aducto presenta estos cambios en ambos pies. El pie zambo es un problema distinto. En ese caso, el pie apunta hacia abajo y el tobillo también está volteado hacia adentro. En cuanto a las pruebas y exámenes, el metatarso aducto se puede diagnosticar con un examen físico. También se debe hacer un examen cuidadoso de la cadera para descartar otras causas del problema. Y sobre el tratamiento, diremos, muy pocas veces se necesita tratamiento para el metatarso aducto. En la mayoría de los niños, el problema se corrige solo a medida que usan los pies normalmente. En los casos en los cuales se está considerando un tratamiento, la decisión dependerá de qué tan rígido está el pie cuando el proveedor de atención médica trate de estirarlo. Es posible que no se necesite ningún tratamiento si el pie está muy flexible y es fácil de entrar o mover en otra dirección. El niño será revisado regularmente. Tener los pies en rotación interna no es un impedimento para que un niño llegue a ser deportista más adelante en la vida. En realidad, muchos velocistas y deportistas tienen los pies en rotación interna. Si el problema no mejora o el pie del niño no está lo suficientemente flexible, se probarán otros tratamientos. Como por ejemplo, se pueden necesitar ejercicios de estiramiento. Estos se realizan si el pie se puede mover fácilmente hasta una posición normal. A la familia se le enseñará cómo hacer estos ejercicios en casa. El niño posiblemente necesite usar una férula o zapatos especiales llamados calzado antivaro durante la mayor parte del día. Estos zapatos mantienen el pie en la posición correcta. En casos aislados, el niño necesitará usar un yeso en el pie y la pierna. Los yesos funcionan mejor si se ponen antes de que el niño tenga 8 meses de edad. Probablemente se cambiarán cada 1 a 2 semanas. La cirugía se necesita en muy pocas ocasiones. La mayoría de las veces, el proveedor demorará la cirugía hasta que el niño tenga 4 y 6 años de edad. Un médico ortopédico pediátrico debe participar del tratamiento en el caso de deformidades más serias. En cuanto al pronóstico, el desenlace clínico casi siempre es excelente.
prácticamente todos los niños tendrán un pie funcional. Posibles complicaciones serían una pequeña cantidad de bebés con metatarso adulto pueden presentar dislocación de la cadera en su desarrollo. Por tal razón, en nuestra práctica siempre cotejamos cuidadosamente en el examen físico la posibilidad de la dislocación de la cadera. Y esto debe hacerse varias veces, sobre todo durante el primer año de vida. Usted debe contactar a un profesional de la salud si tiene preocupación por la apariencia o flexibilidad de los pies de su bebé. Otros nombres que pueden darse a esta condición es metatarso varo, antepié varo o pies en rotación interna. Muchas gracias por su atención.